Culturalia, un encuentro con nuestros valores, con nuestros creadores, con nuestros intérpretes, con nuestros músicos. Estamos felices de haber contribuido de algún modo a que usted conozca un poco más de nuestra gestión sonora. Chile tiene grandes músicos a lo largo de todo el país y en todos los estilos. Hay una persona que es emblemática en el ámbito del canto de raíz, Jorge Yáñez, actor, creador, intérprete y además nos aporta también una familia maravillosa a quienes quiero mucho. Soy muy agradecido de ellos y vamos a recordar cuando estuvimos allá en Illapel y le dedicó la canción a un gran hombre de la Universidad de Santiago, que hoy día ya no está, como muchos que fueron echados, ¿no es cierto?, de la universidad. Más de 100 y nadie dijo nada. Pero vamos a recordar este momento con Jorge Yáñez y con su hijo Leo, ¿eh?, allá en Illapel. Estuvimos cerca anoche, Jorge Yáñez, en el Gato Montes, sí, en un restaurante donde nos han tratado de cariño en esta visita. Justamente porque se cocinan las carnes propias de la zona, el cordero, el cabrito. Y qué cosa más linda encontrarse con nuestra gente. ¿Cómo te recibieron, Jorge? ¿Cómo te aplaudieron, Leonardo? Qué cosa más linda es ver una familia, padre e hijo, guitarra, canto, derramándose para nuestra patria. Illapel realmente se mostró generoso con nosotros, no solamente con nosotros, sino con toda la embajada artística que tuvo su actuación maravillosa anoche. Un escenario repleto, no sé cuántas, mil o dos mil personas, pero lo más importante es cómo escucharon todo el canto popular, todas las expresiones del canto y la poesía popular de nuestro país. Creo que Illapel merece una segunda vuelta, como decimos nosotros. Así y justamente que porque usted compuso una pata de cueca para don Juan Proaño, jefe de comunicaciones de la Universidad de Santiago, que nos apoya. Y yo en este momento estoy sobrando, me retiro para dejar al gran maestro, a don Jorge. Sí, pero quisiéramos despedirnos con esa cueca. Bueno. Quisiéramos mostrarle a la cámara parte de nuestro trabajo poético, de cómo la poesía, ¿no es cierto?, incursiona en el canto popular y el aporte que ella hace hace muchos años. Mira, una pequeña muestra. Esto se llama Drama en el Jardín. Quédate por acá si te vamos a contar a ti la historia. Usted me invita para que movernos. Mira, escucha. Me contaron que la rosa se enamoró del jazmín, dejando triste al clarín y a la camelia furiosa. La reina Luisa celosa mandó cortar el laurel. La violeta iba con él y quedó muerta de pena cuando vio que la azucena se casó con el clavel. ¿Quién diría que las flores sufren de penas, mi amor? ¿Quién diría que las flores sufren de penas de amores? No me olvides, no me olvides, cuando me vaya de Chile. No me olvides, no me olvides, cuando me vaya de Chile. ¿Quién diría que las flores sufren de penas de amores? Desconsolada la fresia por un girasol extinto, lloraba junto al jacinto en la puerta de la iglesia. Al gladiolo la tristeza le rompía el corazón, y un joven manzanillón le confiaba un tierno lirio de su terrible martirio por una cruel ilusión. ¿Quién diría que las flores sufren de penas de amores? No me olvides, no me olvides, cuando me vaya de Chile. No me olvides, no me olvides, cuando me vaya de Chile. ¿Quién diría que las flores sufren de penas de amores? De lejos el cardenal contemplaba la amapola y al verla tan bella y sola, sintió no ser inmortal. La historia llega al final, con tristeza de arrebol. Murió un rayito de sol, pues la dalia de sus tormentos huyó con un pensamiento montada en un caracol. ¿Quién diría que las flores sufren de,
sufren de penas de amores. La poesía. Y, oiga, una cosa, no vamos a decir que se está muriendo la flor, ¿eh? ¿Cómo florece la flor con el canto de usted? Qué lindo trabajo, maestro. Nosotros tratamos de especialmente de que los niños conozcan la poesía popular de nuestro país, conozcan la música chilena de nuestro país y aprendan a amar y a cuidar a la naturaleza, nuestro entorno, ese es nuestro canto, siempre un canto lleno de nobleza. Y a propósito de lo que conversábamos ya más actualizado, tú hablabas de Juanito. ¿Qué cargo tienen en la universidad, Juan? Director de comunicaciones, y yo creo que va a ser interesante. Al margen, un paréntesis. ¿Ya? Todos tus hijos, Jorge, son vinculados a la música. ¿Cómo se ha dado? Porque en el fondo queremos, nosotros a través de Culturalia, indicar que la música hace blanda la vida. Nos pasea por este jardín que tú haces florecer con tus poemas, con tus hijos. ¿Cómo se ha dado esta relación con tu gente? Yo creo que ha sido una cosa normal. Hay una palabra que se llama osmosis, a ti que tanto te gustan las palabras. Que el solo hecho de convivir en una familia hace que las cosas se nos vayan impregnando en la piel y vayan después a florecer en canciones. Y normal para ellos ver a sus padres tocar la guitarra, hablar de poesía, de teatro, de música, de arte en general, ha sido el pan nuestro de cada día.